combustible el turismo rural, tanto en demanda como en oferta. En cuanto a la oferta, Castilla y León tiene y cuenta con más de 4.000 alojamientos de turismo rural, con más de 35.000 plazas disponibles y que además también es líder no solo en oferta, sino también en demanda. Y mes tras mes las estadísticas nos vienen posicionando en ese liderazgo porque Castilla y León aglutina el 23,73% de los viajeros y más del 21% de las pernoctaciones con datos de los 4 primeros meses del año 2013. Yo creo que eso es importante y además estos porcentajes son ligeramente superiores al año 2012. Y yo creo que eso lo tenemos que destacar desde esta comunidad autónoma y por eso este liderazgo no es casual. Este liderazgo de turismo rural en Castilla y León es fruto del esfuerzo de los promotores del sector turístico vinculados al turismo rural. Ese es del esfuerzo de muchos de los que están aquí sentados y de otros muchos que quizá por sus obligaciones no han podido estar hoy aquí. Por lo tanto, nuestra gratitud, porque yo creo que es importante destacar ese trabajo y esa labor para que Castilla y León se haya posicionado como líder en turismo rural, tanto en oferta como en demanda. Ese gran esfuerzo que yo creo que ha contribuido, y así lo apuntaba el presidente de la Diputación, a aprovechar y disfrutar de un producto turístico como es el turismo rural, pero también a desarrollar otros productos turísticos definidos como puede ser el gastronómico, como es el turismo activo, el turismo cultural, el turismo de naturaleza, pero además también ha contribuido, gracias al esfuerzo de muchas de los promotores del turismo rural, a recuperar el patrimonio arquitectónico, el etnográfico, el tradicional, que yo creo que eso también es importante y que también singulariza a Castilla y León. Yo quería pues también aprovechar este marco y que estamos aquí sentados tanto en la iniciativa pública o las administraciones y la iniciativa privada todos juntos, ¿no? Castilla y León ha emprendido una estrategia turística que lo que quiere hacer es fundamentalmente eso, impulsar la colaboración público-privada, pero también la concertación institucional entre administraciones. Yo creo que es el camino que tiene que tomar el turismo para tener un futuro y ser mucho más competitivos. Pero todo ello también desde el apoyo a la comercialización, sin dejar de lado la promoción, porque la promoción es importante, pero también la internacionalización, el que el turismo rural pueda estar en los mercados internacionales, porque como saben, con datos de Castilla y León, en Castilla y León el 80% de los visitantes, que ocupan los alojamientos de turismo rural son nacionales y el resto son internacionales. Y creo que uno de los grandes retos es fundamentalmente ese, destacar y apoyar la internacionalización, como así yo creo que se ha puesto en evidencia con ese plan de apoyo de promoción del turismo rural que está poniendo en marcha durante este año 2013 y para el 14 también desde el Gobierno de España. Yo creo que ese es el camino. Tenemos que posicionar el turismo rural en los mercados internacionales, en los mercados europeos, que estoy convencida, y así nos lo dice el plan de marketing turístico que hemos desarrollado en la Junta de Castilla y León, que existe interés y mercados interesados en el turismo rural de España, pero muy especialmente del de Castilla.